¿Qué hay, gente? Buenos días, Lía de Sinager. Bueno, aquí es bueno. Buenas tardes ya. Son las. Van a ser las una. Oigan, dos buenos días, coche. Tengo sueños que yo, ¿saben qué? Me despierto como a las dos. Una. Pero el día me levanté como a las 10, 11. Pero bueno, hoy día iba a grabar un vlog solamente de fútbol. Pero hoy día habían hartas cositas entretenidas, así que lo voy a hacer como la otra vez lo hice, que fue un día conmigo y vamos a sumar hartas actividades. Lo que voy a hacer ahora, ando en calidad de tango, voy a acompañar al vendedor de leña porque va a grabar su temita, que bueno, lo tenía grabado, pero era solo una maqueta, faltaba la pista original. Así que llegó el momento de que grabe su tema final para que les voy a hacerle video luego. Ahora tiene manager, así que está en buenas manos. Yo solamente lo apoyo como amistad. No me meto yo en negocio y esas cosas. Yo lo veo como un amigo grande. Así que eso. Parece que es para acá la weá. Creo que me perdí. Voy a estacionar aquí porque donde hablo me voy a la chucha, weón. No debería estar grabando y hablando. O sea, grabando y manejando. Ven que ando hablando pura weá. Pero eso, gente, después tengo que ir a mi depa porque va Juliano Sosa al Twitch. Y en la noche tenemos un mini torneo, un cuadrangular allá en Mystic Valley. Y vamos con el equipo, vamos con todo, con toda la fe. Así que eso, mi gente, así parte mi día, un poco cansadito, con sueñito, pero con todo el ánimo también de hacerle un bonito video para que se entretengan en su casita. Antes de seguir, vamos, como siempre, con los auspiciadores. Este video, chiquillos, está auspiciado por Monster Energy, al igual que todos mis videos, mi lata favorita, la que me da la energía necesaria para cada aventura. Salud por Monster Energy. Y también por OneXBet, una tremenda plataforma muy entretenida donde la van a pasar genial y donde pueden ganar muy buenos premios, chiquillos. Hay miles de juegos, los que usted se imagina, están ahí. Y también para los amantes del deporte están todos los deportes disponibles. Y esta vez la casa de apuestas OneXBet trae un proyecto especial junto a Eva Elfi, Eva Ginarium. Es un juego para mayores de 18 años donde tienen que completar distintas tareas para conseguir puntos. Para jugarlo tienen que registrarse y completar al menos una tarea para ya estar dentro de los sorteos donde hay tremendos premios como consolas, celulares y muchas más cosas. No se vayan a perder esta oportunidad, chiquillos. En el comentario fijado les voy a dejar el link para que puedan registrarse. Es muy sencillo y lo van a pasar muy, muy bien. Ya saben, OneXBet. Y ahora sigamos con el video. Bueno, gente, he llegado al estudio, el rincón del L Music. Adentro está la ficha. Está el vendedor de leña escribiendo, bueno, obviamente con la ayuda de un compositor que es Camilo Skill, uno de los mejores compositores de Chile para mí, que le ha escrito a artistas incluso de afuera. Y vamos a ver cómo vamos. Así parte este vlog. Vendedor de leña. Bueno, aquí estamos preparando, chiquillos, para que se viene el mejor temazo, compañero. Así que dice, mami, que tu casca me lleva el leñador. Lo estamos preparando, chiquillos, para que lo escuchen. Bueno, mucha atención y gracias por hoy subiste adelante y se viralizó. Se viralizó al tiro. La gente lo está pidiendo el temita. Está pidiendo el tema. Va a salir súper bueno el tema, chiquillos. Gracias por apoyarme de todo corazón. Oye, pero eso era solo una maqueta que había grabado con una pista YouTube. Sí, casi weando. Casi ahora weando. Ya venimos a... Ahora la vamos a hacerla en serio. Si la habíamos hecho con pista YouTube. Así para probar nomás, pues, y salió buena, así que la gente, deme su corazoncito y su comentario. Ahí estamos, tío, bueno, que te viene el medio temazo. ¿Y te gustó el compositor que te conseguí o no? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. La ficha culiada.
El lápiz de hierro, Camilo Skill, también cantante. Bendiciones para toda la gente. Toda la negro sale mi disco igual. Bueno, ayudando aquí de puro corazón, igual que yo, Camilo Skill. Y más encima. Siempre me ayudaba, Diego, ¿no? Siempre me ayudaba. Y encontraste al manager indicado ahora, ¿no? Ahora, mira, acá está. Lele Music. Lele Music, mi manager. Mi manager, compañero. Bendiciones, que te lo diga. ¿Cómo ha sido trabajar estos días con el. Mira, Robertito es bien responsable. Atento, tiene buena disposición y eso es lo más importante cuando hay responsabilidad también y es serio para los temas, o sea, se toman en serio las cosas. Bueno, eso es lo importante. Bueno. No soy pulento, todos ustedes me conocen. Es pulentito. Que soy pulentito. Ay, no, cortita. Los quiero, gracias, mi gente. Bueno, oye, como Martemita, vaya a mantener esa pelada que le tiráis el Papi Miki. Sí, ¿no? Pues este tema va a ser más vendido en Santiago City, más vendido que el parlante Papi Miki. Ay, el Papi Miki. Como viene tiradera. Viene tiradera con eso. Sí, pues él igual me hizo un tema, yo le voy a hacerle su tiradera para que ahí a poca luz no así, el parlante de él ha sido más vendido en todo Chile. Los más parlantes que han vendido, hasta el abecedil le regaló un parlante, ¿no? Ya, su mención. Su mención. Pues, ya lo dejo trabajando, dele nomás, ahí seguimos grabando. ¿Cómo va, leña? Bien, aquí estamos. ¿Aporta letra o no? Sí. Oye, Camilo, ¿ha aportado su letra al hombre o no? Sí, hombre. Pone la idea. Ay, que me lleve el leñador. Presenta a tu productor. Hola. Bueno, hermanita, aquí biológico en el beat con el leñador. Bueno, hermanito. ¿Ha trabajado con personajes tan importantes como este, como el hombre? No, para mí. De sangre, bro, no se compara. Gracias. No podría compararlo con nada. Gracias. Con nada. Va a matar. Ese puro corte no va. Vamos a hacer un palito. Un par de enterrados, sí. Un par de enterrados ahí. No pulento, pulentito. ¡Mami, que tu gas! ¡Mami, que tu gas! ¡Mami, que tu gas! ¡Mami, que tu gas! ¿Está bien, hermano? ¡Mami, que tu gas! Vamos a echar ahora. ¡Mami, que tu gas! ¡Mami, que tu gas! ¡Mami, que tu gas! Especiales, compadre, ese es un kick que me da de risa. Salimos a tomar aire y a alimentar las gallinas. Ya cabra. No quieren. Tome. No tienen hambre. Voy a tomar aire el artista. Cuéntale a la gente cómo se llama ahora su Instagram. Mi Instagram se llama El Leñador. Vamos, el vendedor de leña oficial. El vendedor de leña oficial. De lena, porque la leña no se puede poner. Sí, y vendedor de lena oficial. Va a estar verificado pronto, está trabajando con distribuidor, así que viene con todo. Viene con todo, viene mi temida, chiquillo, viene el mejor tema para que me apoyen. Muchas gracias, yo no lo puedo defraudar, los quiero mucho a mi público, gracias por apoyarme de todo corazón a mi gente, de verdad que los amo a todos y apóyenme, chiquillos, bendiciones. La oportunidad se da una hora en la vida, así que verano, hay que aprovecharla. El verano vas a seguir grabando en este estudio, ¿no? Sí, aquí vamos a seguir grabando. Está buena la piscinita aquí. Mira la piscinita que tenemos, la más chica para el verano. La más chica para tirar unos piquetes. La más chica que tenemos. El productor, costó mucho hacer grabar al hombre, ¿no? No costó mucho, pensé que más, pero todo bien hasta el momento, gracias a Dios. El hombre... Sí, yo.
El hombre quiere meterle, así que hay ganas, y eso es lo importante. Tengo ganas, no, tengo, sí, es la... tengo el ánimo y las ganas de meterle a la musiquita. Estamos aprendiendo y estamos ahí, chiquillos. Gracias por apoyarme. Muchas bendiciones y los quiero mucho. Bueno, ahí es mi rey. Los quiero mucho. Buenas gallinas, ¿no tienen hambre, creo? ¿O no comen maíz? Comen, es que les damos en la mañana y después comen al mediodía. A esta hora como que no comen. Después como a las 6 les da hambre, como a las 6. Ni pez. Comen pura pizza. Me tenía que comer todo el rodeo nomás. A mitad de impulentito para quedar con los dos chocos. Por eso necesito un par. La ha ido bien, Arturo Vidal ahora. Y ya el otro, el argentino, el. Davo. No, bueno, el otro. Hermano, el que juega la pelota igual, ¿no? Agüero. 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 Dios, no, ese weón le va terrible bien. Pues hermano, prende el stream y tiene cualquier gente. Oye, hasta hoy día me levanté, que hoy día yo harta weón. Este vlog se llama Un Día Conmigo. La primera weá que hice fue acompañar al vendedor de leña a hacer su primer tema. Hasta, bueno, hasta te mencionó en una parte. Buena, vendedor de leña. Para no te decirte para qué te mencionó. Pero. Ojalá, para una guavía. No, para tirarle a otro. Chao. No, ese portal, mira, es para el fan. Si igual lo rescato, ese es como el más pulento de todos los. El vendedor, es que humilde. De, todo lo, de toda la serie de Dragon para Ball. Para mí, sí. Sí. El tío Reina, que es como un niño que es medio especial. De, ya, a eso pero. No lo está chamaquito, bueno, hay varios. Sí. ¿Cómo estuvo en la entrevista, Rey? Estuvo bueno, estoy agradecido. Gente, hermano, pronto lo vamos a ver en YouTube. Gracias por el tiempo. Y nada, pues veanlo por YouTube. Lleva todo el día haciendo entrevistas ya. Digo, sí, igual, pues hermano, vengo, no, a, tú, la, tú. Vengo a la radio. Ah, sí, ay, vengo ya a la radio. Estamos trabajando, hermano, si al final eso es lo positivo. Por eso para mí no, tampoco no es tan, tan latero, porque estoy trabajando, haciendo cosas positivas, haciendo cosas buenas, y para eso estamos. Está bien, mi rey. ¿Es verdad que esa cadena es la más cara del género chileno? Puede ser, ojalá. Y si no, me da lo mismo, hermano. Si yo no compito con nadie, hermano. Yo sé lo que vale mi cadena, lo que me costó tenerla y lo que significa para mí, ¿cachai? ¿Qué componentes tiene su cadena? BBS. 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 Y oro. Shh, me deja loco. No se la vaya a quedar. ¿Qué importa? No, no, no. Ah, va a quedar. Es que todos se la ponen, entonces yo dije, no, no quiero. Ah, no, ¿quieres poner? Viste que igual se tiró volando, se perdió, ya. ¿Quieres ponerte una? No, hermano, no quiero. Pesa la weá. Sí, yo. ¿Cuánto tengo que trabajar? Ah, no, madre, que esa no me queda. A ver, yo te digo. Pero esto dorado es de oro. Es oro, compa. De oro. De oro, y lo, de oro. Y eso son los BBS. Esos son BBS. Oh, tarapata. Ajá. Con el rajismo. Oye, pronto te puede ver el, viene el Twitch de Juliano Sosa, su propio Twitch. Sí, yo. Está. Qué corte, Julia. Oye, y igual, sí, todo el día, igual cansa. Por eso yo se lo paso a todo el mundo, hermano, para que sientan esquizadas, hermano, ¿cierto? Todos lo pueden lograr, hermano, no es algo inalcanzable. Imagínate yo, un chileno, Julia, cualquiera, ando igual que los negros de allá, ¿no? Y de hecho tengo mi reloj, mi otro anillo, tengo todo el set completo, tengo hasta lentes culiados con diamantes. Oye, el, los negros de allá son cortes GTA, sí, como uno piensa, ¿no? Sí. El rígido a la calle, sí, ya. Sí, hermano. Me imagino ahí, copetazo para allá, mi rayito para allá, copetazo, sí, sí, para allá. De allá viene todo el puerto de fuego. Aquí estamos atrasados en puerto de fuego todavía. Eso va, toma, Yuli, saca de las cartas que me la eche para esto y me hagan loco. Ahí está Juliano, pronto lo van a ver en el en YouTube, mi gente. Y sigue este día, ahora Juli se va a jugar a pelota, creo, no sé. Y yo también voy a jugar a pelota. Así que seguimos en este día caótico. Bueno, gente, terminó la entrevista con Juliano Sosa. Eso va para, iba para Twitch, pronto por YouTube, pero igual lo quise mostrar aquí para. Estoy grabando cabeza, amiga. Vamos a mostrar. Déjalo ir, el ascensor, déjalo ir. ¿Cómo que déjalo ir? Sí, está perfecto. Chucho, ahí está la camarita, amiga. Saluda. Y yo ya voy. Chao, que me vas a venir. Gracias. Está hablando un amigo. ¿Qué está hablando, weón? Ah, que eso del Juliano Sosa iba para otra plataforma. Pero igual lo quise grabar aquí para que lo pudieran ver en este vlog también. Ultra simpático Juliano, ese pasó el curioso. Bueno, para hablar. Hablaba cosas conscientes, bien sabio. Me gustó mucho la entrevista por Twitch. Por Twitch igual es diferente, así que de pronto esperamos tener algún contenido bacán con él. Y bueno, ahora tenemos un hexagonal, no, cuadrangular. ¿Qué es un cuadrangular? Para el que no sabe, un torneo de 4 equipos, pero rápido. O sea, empieza hoy día y termina hoy día. Así que ojalá podamos campeonar, al menos llegar a la final con el equipo. Los cabros ya llegaron a Mystic Valley, así que solo falto yo, pero estoy lesionado, gente. Estoy lesionado, así que voy de DT. De hecho, traigo mi polera por si alguien la necesita.
pero no voy a poder jugar esta vez. Capaz que jueguen mejor sin mí, o peor, quién sabe. Pero le deseo lo mejor al equipo, así que hay que ir a alentar con el corazón. Ahí les voy a mostrar contra quién vamos a jugar. Creo que son equipos conocidos igual, de gente conocida. Y eso, gente, nos vamos. En la jipeta. Ya, gente, he llegado a mi debut como entrenador. Traje mi camiseta. Y aquí ya estoy viendo a mi equipo, que está por allá. Estamos en Mystic Valley. No los veo calentando ni una weá. Las malayas. Ahí están. Buenas. ¿Cómo estamos? Bueno, buena. Hola, señor. ¿Cómo está? ¿Cómo está ahí? ¿Y usted? Bueno, para el trampo. ¿Tiene frío? Hoy día no está el diablo, lo vino. ¿Y el otro? ¿Cómo estás, amigo? Mucho gusto, el DT de González. Estimado, ¿cómo estás? Oh, sí, bueno, con Drácula. Oye, ¿y el otro? ¿Y el DT verdadero? ¿Y otra vez en acción? ¡Córrete, conchetumare! ¿Qué va a la hora que quieras? ¿Vas a jugarse? Sí. Bueno, buena. Yo sabía que el partido a las 10 era la clave. ¿Qué pasa, tío, cuando andáis haciendo cochina? La última vez que te vi duro. ¡Oh, Antonio! Y ando haciendo cochinaje. ¡Llevo maldito al toque! Para echarte tú, sí, que más en la ñata no te cae. Oh. Compañero, esto no es en vano. No le hagan a la pasta, van a terminar como mi hermano. Oh. Oh. Así que, hermano, esto no es nutricio. Oye, que yo le hago a la pasta, puro espagueti. Oh. Así bien, que te bien, hermano, tienes que ser muy, muy feliz. Aquí estamos con el Cristo Febril y con Mr. Beast. Oh. Así que, hermano. No me juego, te voy a pegar en el casco. Este güey no ayuda, se come todos los churrascos. Oh. ¡Guanfe! 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 Se comenta que prepara los panes para la pura historia. ¡Oh! ¡Buena, Chelo! Este buen llega al Misty y pide un día feliz y después una historia al Guanfe. Oye, ¿y esto es lo que tenemos para hoy día, no? Lo que había, ¿no? Hasta el foro allá. ¿Qué más? Al parche, está el oye, oye. Aquí estamos los más tristes porque trajiste parche. Era nuestra oportunidad de ser titular. Había que reforzarse, güey. Que nos cuesta el mambo. Nico, mirando con la llave de tu casa. Sí, hermano. Vale, buena, hermano. No sé por qué. No sé por qué. Ya, hoy el de tanta. Realmente alemán. Pero alemán y no está. Mira quién viene ahí, hermano. Ahí llegó el DT, cabro. Estoy listo para jugar, qué pata. Estamos, tío. Qué pata que no jugamos. Ahí raje la bolera. Vamos, aquí está la calcita, ¿viste? ¿Verdad que hizo su temita hoy día, no? Sí, ese mi temita hoy día. Eso. Es un temita que va a salir. ¿Mostremos el a los cabros? Ya, vamos. Ya, cabro, acérquese. Esto es una primicia. Mira. Esto es solo para los cercanos. Solo para los cercanos. Bueno, va. ¿Quién es con Condor? Sí, llegué a la 8, terrible temprano, de los primeros, hermano. Bueno, Cabrillo, ahí está el compositor de Vender de Ley. El lindo está haciendo Swish. Swish. Está haciendo Swish. Con Bosch. Con Bosch. Con Bosch. A ver, con Bosch. Cabrón, acérquese. Chelo, necesitamos tu opinión. Ven. Ya, vamos. Usted que de lo. Vamos, chiquillo. Digan la verdad, sí, está el temita del Vender de Leña. Con intro, el agua y todo. Eso, toda la agua, mira, escuchen. Mami, ¿qué tú quieres? Se me llama el leñador. Mami, ¿qué tú quieres? Bueno, está bueno. Se me llama el leñador. Yo te quitaré. Vaya, no. Mira. Señor Vendolente. Con el silbido de la muerte, este tema va a ser más vendido en Santiago City. Más vendido que el palante del papi Miki. Ese era el adelanto nomás. Ese era el adelanto nomás para que se vaya. Voy mamando como tres pájaros de un tiro. Ahí nomás, para que la siga un lado. Hola. ¡Puro rollo! ¿Qué le pareció el temita? No, bueno. Tiene un flow. Fabuloso. 2050. Pa' pegaste, hermano. Él escribió este reggaetón, pero después quiere hacer un mambo. ¿Será posible que usted preste el lápiz? La lapicera, mejor dicho. ¿Será posible o le va a cobrar? No. ¿Cómo le voy a cobrar aquí? ¿Se puede o no, padre mío? No, claro, sí. ¿Los pasajes no?
ya nos vamos, por último. Un bajoncito, vamos, un bajoncito. Un bajoncito, ya, lo invito ahí, sí, todo apagado, sí, ¿ya? Listo. Para que quede un bambino. Yo como arte, un bambino, sí, no importa, no importa. Para que quede un bambino, ya. Se viene entonces un mambo de... No, ese no. Te quedes conmigo, Hagamos uno que lo salga original, que los nazan a todos. Tengo una mente para hacerla. Teleco, tele. Ahí lo cantí. La versión 5. El chiflío. Le dos perremos una guachita, está yo lleno. No la ve. Oye, una pura toma y cualquier material. Ya, vamos a apagar. Ya. ¿Quieren ver al fuere? Oh, el diablo se lo... ¡Uy, perdón! No sabes nada lo que hizo el diablo ayer. ¿Qué hizo? No te puedo contar aquí. Pero mira la cara. Ando lanzado. 3 días no he parado. Hoy día había... Germanini. Ando corte Germanini, hoy 3 días. ¿No? Oye, pero seguro en el canal del diablo hacen estas tomas. Mani, ¿qué opinas de que yo voy a ser el DT de esta oportunidad? No, está bien, hermanito mío. Si ¿cómo está bien? Tenido manos de estar bien, güey? Pobre. El equipo no está pasé yo, pasé el barbero exótico. O sea, ya... Muchas gracias. Pero usted no ha tenido el desempeño esperado. No, ya voy invicto. Berizzo. Vamos invicto. No, perdió todos los puntos. Berizzo. Lleva 3 torneos, 2 echados, 1 perdido. 2 echados no es culpa mía, o sea, ya. Pero si yo soy el DT, la mamá de la autoridad. Oye, de hecho... Cuando el Basti le pegó una galletada a un equipo, vamos a jugar contra eso, contra el Lobo Morito. En esta misma cancha, pues. Pura risa. Dale a calentar, hombre. ¿Y ahí, muévete por Rubén. ¿Formación? Sí. No, la vamos a dar ahora. Es mañoso. Yo voy a dar la formación, pero siéntese nomás. A ver, son 2 partidos, 3 esperamos, así que. Yo soy de cambio rápido. ¿Y la final? La final son 3, po, weón. Bueno. 2 partidos y la final, 3. No, 2 partidos, no, el que gana este juega, el que gana allá y listo. No, pero es con final, po, weón. Sí, po. Son 2 tiempos. Sí, po. No sé, weón. No, si son 2 partidos. Si es que ganas uno, va a ir a la final. A mí me habían dicho que era con final. Sí, po, es con final. ¿Y dónde están los...? ¿Están jugando allá? Sí, po. Están jugando en los 20. ¿Y sin árbitro? Están más parchados los equipos. A ver, eso vinimos. Ya. Con pura diplo nomás, mira. Mira, el profe está curado, mira, dando instrucciones, mira. Y nomás que está haciendo nuestra primera copa. A ver. Entonces ponga cara de serio uno de esos. Ahí callado nomás, mira. Callado. ¿A quién va a dedicar este triunfo? ¿Qué estáis tomando, profe? A todas nuestras profe, madres. ¿Qué estáis tomando? ¿A quién? Juguito de piña, mira. Juguito de piña. Hicimos la queja. ¿Qué más va a pasar jugando? Bien, bien. Rema. Ya no. Así le hacen la pata al otro de tema. Ya lo doy ya. Estoy apernado. Ahora. Ahora un bailecito. ¿Cómo va a celebrar hoy día Rodiño? ¿Cómo va a celebrar esas un gol? A ver. ¡Oh, lo robó! ¡Qué guapo! ¡Oh, no, no! ¡Ya, 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 no! ¿Cómo va a celebrar hoy día Cavish? ¿Cómo va a celebrar el golcito que va a hacer? A ver, bajo mi mandato, un jugador que no está equipado no juega. Va a ser su bolera oficial ya. Aprovecho de darle las gracias, hermano, por permitirme estar aquí. De verdad valoro mucho este momento porque la paso bacán. Hay momentos en los que estoy en la depre, hermano. Gracias a usted por pertenecer no sé, a la depre. Gracias, hermano, estar aquí como que me hace feliz. Cavish es más... tierno porque cuando estamos organizando partidos ya está todo el equipo armado y ya está dentro del grupo WhatsApp, po, y dice voy a ir a jugar así como sí, porque no hay que ser campa todo, siempre le decimos sí, pues Juan, si está ahí en el grupo no, pero
¿Qué vas a sacar? Nada, hermano, hoy día vamos a hacer unos bolsitos, nos vamos a caer normal, como siempre. No, le tengo fe, Gaby, hoy día, con todo. Vengo a presentar mi ayudante técnico. Aquí vamos a hacer lo que se puede nomás porque estos son. Estamos chatos de man y sí o no. El técnico que no es técnico. ¿Cuántas derrotas lleva ya? Mucha, ya está como Berizzo. Vamos a ver si logramos nuestro primer campeonato. Preparando, por supuesto. Vamos a hacer los dos técnicos. No veo ni uno de los comedias de los últimos encuentros. No hay ni uno humorista. El único que hace reír es el hermano Felipe Flores. Dale, cabro, dale. Representando, por supuesto, al equipo. Dale, Fore. Vamos, mi rey, ¿de qué juegas tú? ¿De defensa o de ya? Vaya a descentrar por si acaso. El partido en la cancha principal. Dale, Rubiño. El partido de los cantantes urbanos. Está titular, Rubiño, pura, que calienta bien. En la otra cancha, por supuesto, está Ana. Dale, meta. Frente al conjunto de Mystic Valley. Ejo. Precisamente. Otro parche. Dale, Gaby, ponele. Con toda su gente. Con los chefs, con todos los que están ahí trabajando en las redes sociales, por supuesto. Bati, todo, ya, todo el cariño apoyando a cada uno. Calienta, ¿eso cuando yo? No sé, pero guacho, tenés que estar a punto. Ya, por cierta guada, va a ser cambio rápido. Estimado Medina, ¿quién estará en ese evento? Querido, tiene en cuenta. Ya, hombre, al estilo lo quiero. Vamos, equipo. Por favor, reúnanse. Reúnanse, chicos, seriedad, compromiso. Se acabó el huevo. Hoy día ganamos nuestro primer campeonato, mierda. Y van a jugar todos ya, pero vamos a partir asegurando porque ellos están con cadete y así, entonces no estamos con humillaciones ya. Arquero, vamos, equipo. Además va a ser el capitán de hoy día. ¡Buena, Soteldo! Lateral izquierdo que siempre nos funcionó en los campeonatos oficiales, Johancito. En el medio administrando, ojalá que no se suba tanto y sea ordenadito el Simón. El otro valle que viene de Iberia por ahí, ¿dónde está? Carlos, sea por si acaso ya. Carlos, él va a jugar al medio con Simón, pero un poquito más arriba. Simón tuvo más de 5. Y arriba va solo el Basti. ¡Esa! Cabros, los cambios rápidos, así que todos tienen que estar listos ya. Cabros, grito, gritito y foto, gritito y foto. Se llama comedia porque hoy día nos van a hacer reír de lo malo que somos. ¿Se acuerdan cómo nos robaron el último campeonato? Nos echaron injustamente, hermano. ¿Cómo vengarle? ¿Cómo partir la raja a sus huevones? ¡Culeados, vayan al circo, huevón! Así que todos juntos, como hermanos, como perros. ¡Uno, dos, tres, cantante urbano! Llega la foto. Vamos, joder, amigo. Hasta 5 medias, joder. ¡Ya! Ahora, ¡ya, vamos! Y ahora es por Encina. Vamos, vamos, dale. ¡Sácalo! ¡Cuidado, Pelín! ¡Gol de los hermanos! ¡Dale! ¡Igual! Y todo lo demás. Acércate a mí, Medina. ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos a cambiar el balón cuando llega gol! Ya viene cualquier área. Segundo, Kavic. Al terreno de juego. Ahí está. Ya. Dale. El disparo. Uy. Bien. La tiene ahora Simón. Bien, Basti. Corbanar. Bien, Jodamio. Arriba, no, deja. 5 de noviembre. Ya, te fuiste. 15 horas. Qué buena, dale.
cuando viene Johancito. Levantemos Mystic, domingo 5 de noviembre, artistas sorpresas, invitados, el bloque 8, y luego de las 5 estrellas, Quinzada y mucho más. Con el auspicio de Maderas Leñador, las mejores maderas de la quinta región. Ya está listo. Vamos a ver también a Meta Lingüística. Hay que echar a la historia. A Pau Sandoval. Tiene también por ahí. ¡Timón! Dale, cómetelo, cómetelo, cómetelo. Cambio en el equipo. Cantante urbano. Con la número 666 sale Simón. Dale, Fores, dale, pica, pica. Ingresa con la 21. Fores, el rey del mambo. Molesta, molesta nomás. Más fuerte, dale, nomás. Fores. Bien, culeado, bien. Suspenta. El último 10. Prueba, prueba. Bien. Bien, 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 Fores, dale, dale, dale. Ay, dale, dale, cómetelo, cómetelo. El hombre muy libre. Pero dale. Mira rápidamente la mano. Pero bueno. Rubén. Ya, dale. Sigue Rubén. Puede hacer gol. ¡Gol! 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 Es el 3-2. ¡Gol! Señoras y señores, amigos y amigas, nada más. Primer tiempo terminado. Bájeme la música, por favor, Tilín. Se acabó esta primera etapa. Bien, vamos, bien, bien, metido, bien, vamos, vamos. Fueron minutitos, pues. Conversaciones, vale. Los ajustes de los diferentes equipos que están jugando. Ya está difícil la guay. Oye, vamos a entrar igual. Va a descansar un rato el Johan y va a entrar arriba de él. La idea es que vayamos ganando, si no vamos a tener que terminar con el equipo que empezamos, porque era como el más asegurado. Sí, oye, puntete, puntete para adentro, no más. Dale, sube, sube, arriba. Arriba. Oye, Chelo. Chelo. Manda ese. Ey, ese más atrás. Tú por arriba. Chelo, tú arriba. Ven, Chelo, ven, Chelo. Como tiempo de tributo, dice. Simón. Simón. Ahí está. Buena, 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 buena. Atentos a las redes sociales el día 5 de noviembre. El bloque 8, mitad con 5 estrellas. Quinzaba, Jorge, los primeros chances, el número 1. Ahí lo saca, ahí sí que lo saca. ¿Cuándo viene? Chelo. Arriba. Bueno, ahí, bueno, por aquí, bien, 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 Rubén. Dale, dale. Rubén. Acá está Rubén. Puede ser gol. Rubén. Se va a pegar de gol. ¡Gol! Con la número 5. Atrás. Mira, también la apertura para el costado izquierdo para que tenga otra vez el equipo del Chile Urbano. Ahí, también. Crúzala, crúzala. Rubén, Rubén, Rubén. Está, gol, gol. ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Brazo! ¡Oh, ya! Mira, mira la Yoja, Cito anda en el combo y viene. Fores, Fores, para Yoja, viene Colombia. ¡Qué bueno!
Termínelo, profe, ya está hecho, ya. Vamos a la final, vamos a la final. Vamos a la final. Vamos a la final. Vamos a la final. Vamos a la final, profe. 8-4. Cavish va a repartirnos completo. Mira, para el rayo. Oh, mira. ¡El rayo, toque gol! Nos hicieron un golpe, ya estamos con el rey, vale. Sacada en minutos. Vamos a 10 minutos más. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Estamos 8-5. ¡Qué buena, Bati! ¡Fuera! ¡Bien! 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 ¡Por tres, por tres, por tres, por tres, por tres! ¿Vamos a pasar la final? La prometa electrífica, Rubén, será la última. Señores, señores, se acabó el vestido. ¡Vamos a la final! ¡El equipo de... ¡Vamos a la final, loco! ¡Dale con la queja! ¡Bien, equipo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Cabrón! ¡Dale, cabrón! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Tenían que sacar al diablo, bien! Y ahora, cabrón, un gritito, bien jugado. Se viene la final, pero ya estamos ahí un pasito, cabrón, muy bien jugado. Dale, dale. ¡Uno, dos, tres! ¡Hasta el turbano! Dale, hidrátense, hidrátense, hidrátense. Vamos a la final contra el Mystic, el equipo del local. En un partido que hicimos, nos ganaron. ¡Vamos, estamos! La otra vez les ganamos nosotros, así que esto es como la final perfecta. ¡Estamos listos! ¡Vamos, equipo! Señoras y señores, gente de Mystic. ¡Vamos, muchachos! ¡Cada uno recibirá su chupazo y ganará! La mano, por supuesto, para arrancar este hermoso partido. ¡Esta es la banda local de los surmanos! Rude, soltó por la banda derecha y ahora viene el posible disparo. Se acomodó para la pierna derecha. Pelota para Fabi, le pegó. El carril más acelera y ahora va jugando con Mati por Palanque, que aparece nuevamente Morales, Morales que va tocando nuevamente con Mati por Palanque, va cambiando el sector. El que quería llegar era el jugador chino. Aquí estamos, otra vez, pero ahora apoyando a los amigos de Mystic cuando viene Corbalán. El verdadero diablo. No te lo puedo creer. Qué bueno, se quiso con Mati. No te lo puedo creer, no estuvo Corbalán. Tírate más para arriba, tírate más para arriba. Ahora ven, la orilla, la orilla, Johan. Allá va, allá va, allá va. Johan. ¡Meta, cúbrelo ahí! Viene. ¡Golazo! ¡Aquí! Viene. 15 minutos, Medina. 15 minutos de partido. Excelente, Esquilín. Muy atento. Agradecemos como siempre. ¡Gol! ¡Gol! De Morales. Anotó Morales. Y es uno más. Es el 2-0. Johancito, Rubén, 2-0, 2-0 está el marcador. Pégate, pégate, Basti, las instrucciones permanentes de Diego González. Y se va el rayo. Oliver, Oliver, Oliver. Johan, Johan. Fabián, zurdazo letal, primer poste, 3-1. Está bueno el charquero, parece. No, este seguro tiene vagina. Oh, este tiene vagina. ¿Qué le pasó? En los huesitos. En los huesitos. En los huesitos laterales. Pero comiste esa doble. Bien, bien. Masaje, el diablo, masaje. Yo soy el kinesiólogo del equipo. Sentemos un ratito, disfrutemos esta victoria.
¿Cuánto vamos? ¿A qué nos vamos? Vamos 3. 4. 4-1. 4-1. 4-3. 3-1. 4, 3-1, cabrón. 4. 3-1. 3-1, man. No, el del Johan fue el 4. No, yo hice hoy el Johan. Vamos, 3-1. Podríamos ir 3-2 perfectamente si nos seguimos durmiendo, chicos. ¡Ganen alguna weá, pues giles conchetumales! ¡Que diga que es mío, que se pesque! Ya, cabros, vamos a entrar. ¡En la cala, en la cala! ¿Este es tuyo? ¡Oye, ya! ¡Esa hueá se corta! ¡No, no la corta! ¡Ah, ya! Ya, cabro, vamos a asegurar atrás. Sí, le gusta jugando, ¿no? Lateral izquierdo, Johan. ¡Vamos, Johan, vamos! Al medio, Esteban. ¡Vamos, Esteban! Y Rubén de derecha. Volvemos ahí con los tres centrales para aguantar un poquito. Fore y Kavich al medio. El Kavich un poco más defensivo, corriendo para todos lados ahí. Y el Fore un poquito más de 10 y el Basti arriba. ¡Vamos! ¡Dale, cabros! ¡Dale! ¡Se cansan, vamos, avisen! Vamos, vamos. ¡Al arco, hermano! ¡Estos son puros meseros! ¡Puros meseros! ¡Oye! ¡Oye, estos culeos me botan! El pionero del género urbano. Está bueno el partido, está bueno el partido. ¡Viene Rube, viene Rube, viene Rube, viene Rube! ¡Queda atrás, Fore! Va a pedir ahora Fore, ¡sujo! ¡Está solo! ¡Bien, hermano, bien! ¡Pasti! ¡Pelotazo, baño, Francisco! ¡Ahí está! ¡No te mueves, Fore, culiao! ¡No! ¡Perdió Fore! Tenéis que ser, te lo he dicho todo. Dale, los rojos, dale. Partido intenso. Buen portero. Actualmente juega con los pies. La primera arriba. John Gall. Vale, tranquilo, disfruta, si vamos ganando. Partido de los géneros. Golazo, vamos, vamos. Los metido. Mete por los tres. Manito, manito. Guayo. En cocciones. Pistolo, con manito. Levanta. Vale, disfruta, no. Yo la medio, man. ¡Johan! Los tuvo Rubén. Ahí teníais que estar. Emma DT, ahí tenías que estar, viste. No vino el Kaiser y ganamos. ¡Qué bien, Kavich! Yo siento que estoy más adentro que nunca en este equipo. Tengo el corazón adentro, he gritado, pero como... ¿Lo tenía adentro? Lo tengo adentro. ¡Qué buen arquero tenemos, loco! Lo celebraba ya, ese rubio no lo puede creer. Por ganar. Se nota que no fuma. Se nota que Kavi ya es sanito. Bien Kavi, bien corrido, sigue, mátate, mátate. ¡Gol! ¿Por cuál? ¿Cuál rodó? Arriba el... Empatamos, te creo. ¡Meta! ¡Es actor ese! Esperemos que esté todo bien. ¿Ves el bar? Ese es actor del Mega, así que no le crees. ¿Ves el bar? Dale, dale. Hagámoslo, hagámoslo. ¡Yo ya lo liquido! Oh, se viene, se viene. Urbanos, y ahora estamos 4. Dale, dale, dale. Dale, campeón, dale, campeón, dale, campeón. Que atrás la pide Oliver,
Oliver, viene Oliver. Viene Oliver, el toque lleno. Vamos, le hacemos un mató arriba, ¿no? Vamos, un mató arriba. Dale campeón, dale campeón. Dale campeón, dale campeón. No lo puede creer. Jugará al River. Para Luis Díaz que está muerto. ¡Ea, ea, ea, ea! La guapa esa, son nuestros amigos el Mystic, sí. Se nos va el partido, Rubén. Contra una, la última viene Fabián. Fabián le va a pegar, prefiere al lado, está. Déjale marcaje, guapo, hay que darle marcaje a ese. Ya terminó. Cuidado, cuidado. En esta noche de ayuda, en esta noche de presión. Campeones, buena parche, ¿cómo se llama? ¿Dónde fue? En Iberia, mira el parche. ¡Vamos! 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 Ahora cabrón, el grito. Ahora cabrón, venga. Reyes, cuidado, Reyes, matar, Reyes. Que se corona, lento partido. Ahora, cabrón, gracias a todos. Subo nomás la música. Diablo, dale. Una palabra, Diablo, dale la palabra. Muy bien, muchachos, lo prometido. Yo dije que si ganaba se le iba a chupar a todos. Estoy muy orgulloso de ustedes, muchachos. Demostraron que tienen valentía, garra. Ahí quedaron esos meseros. Ahí quedaron los humoristas, weón. Son los mejores, weón. Hermano, somos jugadores. Somos campeón, weón. Por fin una weá. Uno, dos, tres, ¡Catacumano! Vamos a ir con la premiación, Diego. Sí. Música de premiación, por favor, Tilín. Por favor, Tilín. Señoras y señores. Amigazos. A ver, pone el otro capitán. La gente ya, ¿quién la va a tomar? Inició el hermoso lugar de Majestic Valley y que seguirá, por supuesto, llenando cada uno de nuestros corazones con sus exquisitos productos, como no, con la tremenda atención, con todo su personal extraordinario. Agradecemos por el Majestic Valley, por todo el recibimiento que hemos tenido en estas oportunidades. Ya, la cuenta es ahí del Fore. De retribuir nuestro cariño, por la copa que ya la van a levantar, la van a tomar, como no, los jugadores, el DT, el equipo de Ciudadanos, ahí está, el equipo de los cantantes urbanos, y en esta noche especial celebra y celebra. Vamos a celebrar. Diablo, venga. Usted que fue mi ayudante técnico. Decir, pero Emani nunca logró nada. Y mira, Emani, Emani el Diablo, puro humo. Nada. Pero se logró, gente. Se logró. La primera copa. Jugaron bien. Los refuerzos estrellas. Me gustaría verlos más seguidos. No, y estaban ricos. Igual tienen cara de cantante. Uno me parecía Laca. Sí. Pero era como la evolución del CMJ. Chao, Guerrero. Estoy bien. Eso, gente. Espero que les haya gustado este día. Cuídense, los quiero mucho. Gracias por su apoyo. Vamos, campeones.